Ya, muchachos, vamos a seguir. Ya, acá hemos planteado algunos ejemplos. Ya, acá hay justamente los ejemplos que estamos tomando. Ya. Acá me parece justamente esta parte hay que hacerlo. A ver. Ya hicimos este ejemplo que era similar. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Ya. Ok. ¿Qué nos dice este problemita, dice? Hallar el dominio de la función f con la siguiente red de correspondencia. F de x, y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos y sobre x cuadrado más y cuadrado menos 16. Ya, te piden hallar el dominio nada más. O sea, si esto, tú quieres graficar la función f no es, no es fácil, ¿ah? ¿eh? Hasta creo que no, no se puede. ¿eh? Si esto lo llama z, luego al cuadrado quizás un poco con límites, podría dar una aproximación, pero así, eh, así como los dos anteriores casos, no se va a poder, ¿no? Ya, entonces, solamente me piden el dominio, entonces tengo que ver que x cuadrado menos y, sobre, x cuadrado más y cuadrado, menos 16, sea mayor o igual que cero, ¿no? Ya, tendríamos, esa, relación, ya, de acá, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos garantizar que... ¿Qué presión tiene? A ver, a ver, a ver. Caballero, tendríamos que hacerlo por casos, ¿no? Ya, me parece que este ejercicio sí sería un poquito largo, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué Es lo que tenemos. A ver, ¿qué dice la gente por ahí, por interno? Ambos mayor o igual que cero ya es que el problema es que el equivalente a él el equivalente a él es que x cuadrado menos y por x cuadrado más y cuadrado menos 16 es mayor o igual que cero no pero siempre y cuando lo de abajo no puede ser cero o sea x cuadrado más y no es distinto de 16 o sea no toma esa circunferencia Ahora, si yo te dijera que acá el producto es mayor que cero, bacán, pero es mayor o igual que cero. Ya. ¿Cómo podríamos jugar esto? Ya, hay que, hay que hacerlo con lógica, chicos. Ya, si yo tengo que el producto de dos números reales es negativo, ¿esto qué te quiere decir? Esto se cumple la famosa ley de signo, ¿no? Esto sería más, menos o menos, más. O sea, uno es positivo y otro es negativo. O uno es negativo y el otro es positivo. Eso es por teoría de números reales. De que lo, lo que han visto quizás en... Eh, han, bueno, quizás en q 1 quizás han visto esa propiedad. Ya. Yeah. Pero lo que me dice la expresión arriba es mayor o igual que cero. Entonces voy a aplicar una propiedad de lógica que dice que P entonces Q. Bueno, P si solo si Q es equivalente a la negación de P si solo si la negación de Q. O sea, esto es como mi P y esto es todo tu Q. Ya, el equivalente, ¿cómo sería? La negación de que el producto es menor que cero, eso quiere decir que X por Y es mayor o igual que cero. Y acá, ¿eh? ¿qué casos tomaríamos? Si niego toda esta parte, estaría diciendo que x es menor o igual que cero. O y es mayor o igual que cero. Y el O se cambia por Y. Y que X es mayor o igual que 0. O Y es menor o igual que 0. Entonces, así sería la desigualdad que vamos a trabajar para esta parte. Aplicando un poquito de desigualdades de números reales. Ya. Entonces vamos. Según la reglita que tenemos acá, entonces esto se escribiría de la forma siguiente. Eh, es que el problema es que si uno de ellos es cero y el otro no, uno de ellos es cero, el otro puede ser cualquier valor, ¿no? Por eso acá aparece el, eh, O, uno de ellos y la intersección. Ya, a ver. Según lo de que está acá, sería X cuadrado menos Y eh, menor o igual que cero. O. Que x cuadrado más y cuadrado menos 16 es mayor o igual que cero. Y en la otra parte sería que x cuadrado menos y es mayor o igual que cero. O x cuadrado más y cuadrado es menos 16 es menor o igual que cero. Ya, tendríamos que hacer jóvenes caso por caso. Comenzamos con este caso, este término, esta expresión. ¿Ok? Vamos con ella. Primero, este caso. Ya, lo voy a poner colores. Esto lo voy a pintar de verde y esto lo voy a pintar de azul. Entonces, el primero que tengo ahí sería eh, x cuadrado menor o igual que y. Si tú graficas y igual a x cuadrado, esta es la función. Ya, pero si dice que es menor o igual, entonces. Toma dos posibles regiones, lo de adentro de la parábola o lo de afuera. Entonces, eh, si yo tomo, digamos, este punto de referencia, 0,1, reemplazalo en la ecuación, acá sería 1 y acá sería 0 al cuadrado. ¿1 es mayor o igual que 0? Sí. Entonces, la región que voy a pintar está dentro de la parábola. Y ahora, el otro caso, tengo x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 16. Pero recuerdan que x cuadrado más y cuadrado no puede ser 16 por esta condición que está en el denominador, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que x cuadrado más y cuadrado es mayor que 16. Esa sería la circunferencia de radio 4. Entonces, más o menos sería de esta forma. Y como es mayor o igual, es afuera de la circunferencia. O sea, esto afuera. Entonces, muchachos, afuera. Y dentro de la parábola, ¿quién sería la gráfica? Repito, adentro de la De la parábola y afuera de la circunferencia, ¿no? ¿Sería esta parte? Ah, no, no, no disculpen, disculpen, disculpen. Brutus, a ver, control Z, ya está. Allá. había cometido un error. ¿Qué dice acá? Dice O. Oh, ¿Qué significa o en teoría de conjuntos? Puede suceder uno o ambos casos. Claro, como tú dices, ambos casos. Pueden ser ambos casos. O sea, eso en teoría de conjuntos es la unión. Más bien vamos a unirlo. Ya, vamos a unirlo los dos. Entonces, dentro de la, de la parábola sería todo esto. Ya está. Pero a la vez también te consideramos lo que está fuera de circunferencia. Los dos, chicos. Los dos. Ya. Pero sin considerar, obviamente, el borde de la circunferencia. Porque X cuadrado más y cuadrado no puede ser 16. Ya. Ese es en un primer caso. ¿eh? Vamos con el otro caso. El que está aquí. ¿Qué tendríamos acá en esta parte? Tendríamos que x cuadrado es mayor o igual que y. Y acá tendríamos que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 16. Si te das cuenta, prácticamente el, el, el mismo gráfico de hace poco, ¿no? Es casi lo mismo. Sino que tomando los otros casos. Por ejemplo, en el caso de la parábola, ya no sería... Adentro, como el caso anterior, si no sería afuera. Afuera. En el otro caso de la circunferencia, y no tomando el, la circunferencia en sí, ay caramba. Sería dentro de ella, porque es menor o igual que 16. Sería dentro. Pero como acá también el mismo resultado, la mismo, el mismo análisis de hace poco, dice que es O, oh, debe ser los dos a la vez. Fuera y dentro de la exponencia. A ver, si es dentro, por ciento más del borde, sería todo esto. Y fuera la, de la parábola. Ahí. Ahora, ese no es el gráfico Del dominio ¿eh? Todavía no he terminado El dominio quién sería El dominio es la intersección De ambas ¿Por qué la intersección? Porque recuerda que acá En el medio que dice Y Ahí dice Y Entonces vamos a graficar Estábamos quedando que acá hay una parábola. Y acá hay una circunferencia de radio 2, creo. Ya, ahí está, creo que un poquito más abajo, ¿no? Ya, ahí está. Ya, a ver, ¿cómo, cuáles serían los, los, las, eh, disculpen, las regiones en común entre ellos dos? A ver, en el caso de arriba está dentro de la parábola y acá hay una parte que está dentro de la parábola. Sería ese, como un ojito, ¿no? Sería lo de acá, la intersección de ambas. ¿Qué más? Eh, lo que está afuera. Lo que está afuera, ¿no? Muy bien. Y así quedaría, muchachos. Así quedaría el dominio de la función. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué opinan? Tienen que recordar regiones, ¿ah? ¿eh? Profesor. Sí, dime. ¿Por qué no toma el borde del círculo? No dice menor igual. Ah, no, es que. Es que eso venía de un principio, recuerda que está en el debajo. Ah, ya, cierto. Sí, sí, ya. Por el denominador. Sí, Estoy exacto. Fui. Ya. Muy bien, muchachos. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Ajá. Dice: Allá el dominio. Ya. A ver, el, ¿el logaritmo de qué expresión está bien definida? O sea, el logaritmo de cero, de menos 2, de 4, ¿de qué valores está definido el logaritmo? Mayor que cero estrictamente. Ajá, muy bien. Entonces lo de acá adentro tiene que ser mayor que cero. Por ser logaritmo. O sea, ahora sí es positivo. <laughs> Ya, tendríamos que x cuadrado más y cuadrado menos 1 por el producto de x más el producto de y eh, menos 3 es mayor que 0. Acá sí le puedo aplicar la propiedad que había comentado hace poco, una propiedad similar, ¿no? Si tengo que el producto de dos números es mayor que 0, ambos son positivos o ambos son negativos. Entonces, el primer caso sería cuando ambos son positivos, o sea, x cuadrado más y cuadrado menos 1 es mayor que 0. Y valor absoluto de x más valor absoluto de y menos 3 también es mayor que 0. Acá, o acá más bien sería unión, ¿no? ¿Unión de quién? De x cuadrado más y cuadrado menos 1 menor que 0. Y el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Menos 3e menor que 0. Ya, muchachos. Ya vamos. ¿Cómo sería esta primera parte? A ver, vamos a graficar uno por uno también. Lo, el mismo análisis que hicimos hace poco. Graficamos el primero. Eh, ya. Tomaría primero el x cuadrado más y cuadrado mayor que 1, ¿no? Ya, si fuera, eh, si fuera igual a 1, sería la circunferencia. Entonces sería, entre comillas, esto, ¿no? Esta gráfica. Ya, pero no estoy tomando el 1, por eso como es mayor que 1, sería fuera de esa circunferencia. Fuera. Ya, el otro gráfico, no sé si ustedes están familiarizados a graficar esta región. Es conocida, pero no sé si ustedes están familiarizados. A ver, vamos a hacer eso, ¿ya? Y acá como una pequeña notita. Digamos, ¿cómo graficamos valor absoluto de X más valor absoluto de Y igual a 3? Un caso, ¿ya? Sería cuestión de analizarlo cuadrante por cuadrante. En el primer cuadrante... Recuerden que en el primer cuadrante tanto x y y son positivos. Si todos son positivos, lo que me genera es que x más y es igual a 3. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de x va a ser x gracias a que x es positivo. Y como y también es positivo, el valor absoluto de y es y. Entonces graficar x más y es una recta. Y la recta que tendría que graficar sería de esta forma. Profe, ¿por qué no sigue abajo o arriba? Porque recuerda que estoy solamente analizando en el primer cuadrante, por eso la gráfica queda en el primer cuadrante. Segundo cuadrante, a ver, por cultura general tenemos que x es negativo y y es positivo. Entonces, esa ecuación se va a reducir a menos x más y igual a 3. Si ustedes hacen los cortes con el eje X, eje Y, eso lo han visto en, en Mateco, 1, sería menos 3, 0 y 0,3. Tercer cuadrante. Todos son negativos. Entonces, el valor absoluto de, de X sería menos X y el valor absoluto de Y es menos Y. Y esto es igual a 3. Ahí los cortes serían en menos 3, menos 3. Sería así. Y si vamos al cuarto cuadrante. Tengo que x es positivo y y es negativo. Entonces en ese caso eh, la expresión te quedaría, valor absoluto de x sería x porque x es positivo. Sería x menos y igual a 3. Y cerraríamos esta figura. Ahí está. Y te da un cuadrado, jóvenes. Lo que hemos obtenido acá es un cuadrado, chicos. Esa es una figura clásica. Ya, bueno, pero ya lo han aprendido ahora. Ahora, en estos momentos. Ya. Esto es uno, radio 1. Y ahora la, el gráfico de ahí es 3, ¿no? Entonces, pero como es estricto, sería lo de acá. A ver, quizás exagerando un poco, ¿no? Eh, ya. Ya, debería ser simétrico, ¿no? Bueno, en fin, anyway. Esto un poquito más arriba. Ya. Entonces, acá los cortes son 3, 3. 3, 3. Ya, pero ahí si es valor absoluto de X eh, mayor que 3, eh, ¿sería dentro o fuera del cuadrado? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Dentro o fuera? Bueno. Afuera, ¿no? Porque si tomas el origen, X y Y es 0, 0, valor absoluto de 0, más valor absoluto de 0 es 0, 0 mayor que 3. No, van en cancho. Entonces tendría que ser afuera. Entonces, la intersección jóvenes sería. Eh, los dos están afuera, pero como es I, es intersección. Entonces, el que mandaría sería el cuadradito. Sería todo esto. Ajá. Sí, es la intersección. Fuera, afuera. Ya. ¿Faltaría el otro? ¿Cómo sería el otro? Ya. El otro más bien sería el otro caso todo adentro, ¿no? Esto sería X cuadrado más Y cuadrado menor que 1. Y acá bruto X más bruto Y menor que 3. Entonces es similar a lo que hemos visto, ¿ah? ¿eh? Similar. Ya, el otro es radio 1. Ahí sería adentro, pues, ¿no? Ya, bueno, centrándolo un poquito esto. Ahí está. Y el otro sería tres. Justamente en la siguiente clase vamos a, vamos a presentar estas figuras también. Y que vamos a decir que cualquiera de ellos dos se le llama bola abierta. Aunque uno puede esperar como bola, como algo, eh, como una circunferencia, ¿no? O esférico en general. Pero no, una bola también puede ser un cuadrado un poco raro no pero bueno eso lo vamos a ver más adelante el día de mañana ya entonces eh, dentro dentro el que mandaría sería como los dos son dentro, sería dentro del de la intersección sería dentro de la circunferencia pero en este caso me piden la unión porque acá al medio es un o entonces muchachos a ver, ¿cómo sería la unión? A ver, voy a copiar esto para no ahorrar esfuerzo. Esto tengo que unirlo con el otro conjunto que es lo de afuera. Entonces, muchachos, te quedaría esta gráfica. Entonces, acá, esto sería el dominio de la función. Bueno, los dos, ¿ah? ¿eh? Los dos, no, no voy a empezar que es uno. Es todo la unión de, dos, de los dos conjuntos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo la ven? ¿Con los Profesor, o... ¿y matemáticamente cómo escribimos ese dominio? Ah, ya, el dominio es justamente lo que está acá. Toda esta parte eh, grande solamente le tenías que añadir X, Y que estén errados, tal que cumple las dos. O sea, a ver, para que me entiendas, pero voy a esto. Copiamos. O sea, lo escribiríamos así. A ver. El dominio. De la función f son todos los x, y tal que se cumple toda esta condición. Ahí está, así nomás. O sea, lo, 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 lo complicado es la gráfica, ¿no? Porque dar, dar esta expresión, bueno, es algo, un formalismo nada más. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo Disculpe. la ven? Disculpe, ¿y cu cuándo sé cuál, este, cuándo no es válido esa operación? Porque. Ahí es como si lo estuvieras comprobando, pero ¿cuál es la diferencia cuando no lo es? Eh... Mm, ¿Cómo te...? Eh, no, no he entendido muy bien tu pregunta. <laughs> o sea... Es eh... que ahí usted preguntó si cuando es válido, sí o no. Y ya acabo de mostrarlo, pero es como, siento que es como una muestra de cómo se está solucionando. Pero... ¿Podría mostrar un ejercicio de cuando sea falso o no sea válido esa propiedad o algo así? Ya. Eh, cuan, ¿Dije dije válido? A ver. ¿En, en, en más o menos de qué parte más o menos es? O sea, ¿me refiero a lo de acá? O está sea, Simplemente es como una muestra. Una muestra... Ah, mira, lo, lo que yo en un momento he hablado, y quizás eso se me male, ha se entendido, es digamos, eh, supongamos, ya. Tengo acá x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. No sé si estoy, en, estoy más o menos entendiendo tu pregunta. Dije, tómale un punto de prueba, 0, 0, pertenece 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor o igual que 1. Ah, entonces, como es válido, lo pinto. Pero, ¿qué pasa si tengo x cuadrado más y cuadrado mayor que 1? Tomo el mismo punto, el 0, 0. Veo que no cumple. Entonces, debo tomar la otra región, lo de afuera. Y, como, y para cómo es estricto, no tomo el borde. ¿A eso eso te referías? Bueno, algo así, pero. Ahí está. Es como. Yo siento que el ejercicio es como una muestra, pero no sé si está. A bien no sé, ya después se lo voy a preguntar ok ah, o, o ustedes quieren quizás encontrar que el dominio sea algo más resumido no tanto así o sea, yo siento que como son todos, o sea, usted comprobó que todos son verdaderos ¿cuándo? Mm, o sea, ¿qué pasaría si uno no fuera verdadero? a eso me refiero Ah, ah, no, es que... Es o que sea, ¿Qué eh, pasaría si uno de los dos no sirve y simplemente queda con uno? No, es que... Eh, mmm, todo, todo Acá todo tiene que ser válido. Lo, lo que pasa es lo siguiente, mira. Ver, ahí está, a eso me refería. Sí, es que mira, eh, por ejemplo, si yo te digo, calculo el dominio, bueno, o un conjunto en general, A, X son los reales tal que x es mayor que 0 y x cuadrado es igual a x. Entonces tú resuelves esto, x sale 0 y x sale 1. Y veo los que son mayores que 0, es 1. Entonces esto se resume 1. Pero yo estoy sumando que en los dos siempre lo de adentro, que esté en un conjunto definido, eso es válido. Cosa muy distinta de hablar de proposiciones. Si yo te digo, para todo x real... X es mayor que cero, esto es falso. ¿Por qué? Porque para X igual a cero no cumple. Pero si te pongo simplemente X mayor que 0, ya estamos asumiendo que eso se cumple. O sea, lo que está dentro del conjunto, tú tienes que asumir que eso es válido sí o sí. E ese es el detalle. ¿A eso, a eso te ibas? Sí, eso me iba. Claro, mire. sí. Sí, es, esa, esa parte es muy interesante, mi estimada. O sea, eh, claro, uno cuando hace un conjunto. Y, si, y cuando no cumple, no, pero es que justamente el conjunto está definido con esas características y uno tiene que asumir lo que siempre se cumple. Ok, es por eso que en todos los casos que hemos analizado acá, que he dicho que esto cumpla, que esto cumple, lo he interceptado y al final lo he unido. Pero que todo cumple. Ok. Ya. Muy bien, muy bien. Estamos bien, ¿ah? ¿eh? Estamos bien. Gracias por tu, por tu duda. Ya. Muy bien, ahora vamos a ver si acá hay un poquito más, un ejemplo más. Acá hay otro ejemplo. Operaciones y acá hay una más. Ya, voy a hacer operaciones. Y por ahí tengo un par de ejemplos. Ya. Las... ¿Sí? ¿Sí? Ok. Creo que alguien quería hablar, pero no sé, no, no lo escuché. A ver. El chiste era la gráfica ya <laughs> ya ok chicos así como ustedes han definido operaciones de funciones de en rnr acá también vamos a definir operaciones de funciones de funciones reales de variable real donde es el mismo análisis la suma de funciones se define como la regla la regla de correspondencia a esa función es su suma de reglas y el dominio es la intersección de ellos de forma análogo para la resta. Ya, eh, acá un comentario. Eh, quiero que ustedes se quiten esa duda o quizás ese mal concepto que yo también lo he tenido sinceramente en, el, en el, cuando me preparaba y hasta cierta forma en primer ciclo universidad. Ya poco a poco, cuando uno madura matemáticamente hablando, ya se quita esa idea errónea. Una función, no vayan a pensar que, profe, la función f de x es igual a x cuadrado. No, esa es la regla de correspondencia de la función. La función es un conjunto, chicos. Puede ser un conjunto de pares ordenados, de una terna, etcétera, etcétera. ¿Y qué, qué es lo que le caracteriza a una función? Es su dominio y su regla de correspondencia. Bueno, algunos pueden comentar, profe, y el rango. ¿Por qué no? Porque tampoco no exige que el rango deben ser iguales, digamos? Es que miren, chicos, a partir del rango, ¿cómo obtengo el rango? Obtengo a partir de la regla de correspondencia y el dominio. Si los dominios coinciden y el ran, el, la regla de correspondencia coinciden, tendrían el mismo rango. O sea, no hay, no hay que hablar de rangos nada. So, lo que caracteriza una función simplemente es el dominio y la regla de correspondencia. El rango es una consecuencia de estos dos conceptos. Ahora, algo interesante que es para como que analizar y ustedes mismos cuestionen la, la teoría. Eh, ¿Por qué chicos? A ver, ustedes esto lo han visto N veces, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué el dominio de la suma es la intersección? ¿Y por qué no es la unión, diferencia o diferencia simétrica? ¿Por qué? ¿O resta? ¿Por qué es la, la intersección? Opiniones. ¿Qué dicen chicos? ¿Están leyendo la previa? Profesor. Dime, dime. M. Salazar. Eh, Sería la intersección, bueno, si estamos definiendo que las funciones son bueno, este, claro. conjuntos, el dominio también es un conjunto. Entonces, si queremos sumar dos funciones, pues tendremos que intersectar sus conjuntos de, bueno, el dominio, ¿o no? Ya, está, está, en cierta forma lo que tú dices tiene, tiene sentido. Lo, lo que pasa es que en la función, eh, una parte de la función es la regla de correspondencia. Y para que esta regla de correspondencia que está aquí esté funcionando, porque como un modelo matemático para que funcione, este X que está acá debe estar en el dominio de F. Pero también ese X de acá debe estar en el dominio de G. E. Porque imagina que tomas un X que está en el dominio de F, pero no está definido en el dominio de G. Esta, este, esta suma no existe, pues. Porque en un lado sí está definido y en el otro no. Y viceversa. Pero para que esta suma exista, este X tiene que estar definido en el dominio de F y en el dominio de G a la vez. Y como es a la vez, intersección. Por tal motivo también compres lo de abajo. Ya, ese es algo un poco de análisis, ¿no? Algo eh, que no mencionan los libros, ¿no? Pero bueno. Y más que todo para que ustedes eh, eh, Reflexiones ¿no? De las definiciones Ya, otras operaciones La multiplicación es el mismo Razonamiento, ¿Por, ¿por qué la intersección? Porque para que ese producto esté bien Definido, el X Debe estar en el dominio de F y en el dominio de G A la vez, a la vez, no basta Que esté definido en uno, si está en uno y el otro No está definido, ¿cómo lo voy a reemplazar? No tiene sentido Ahora, la división es un poco delicada ¿Por qué? Porque aquí es la intersección bacán, pero tengo que quitarle todos los elementos que están en el dominio de G, tal que G de X es 0. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que esta expresión sea 0. Y si es 0, algo entre 0 no está definido. Profe, con límite sí, pero acá estamos viendo sin límites todavía. Solamente eh, que esté definido la expresión en los reales. Ya. lo de arriba sí puede ser cero, ¿no? No hay problema. El problema es el de abajo. Por eso quito las opciones de que G de X sea cero, chicos. Ya, a ver, vamos con un ejercicio que está por acá. Ya. Muy bien. Ya. A ver, ¿qué te dice? Sean las funciones con la siguiente regla de correspondencia. Determina el dominio del producto. Pero el dominio del producto es la intersección de sus dominios. Entonces, primero vamos con el dominio de f. Dominio de f. El dominio de f es que 1 menos x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, el dominio de la función que son todos los x, y, se debe cumplir que x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 es menor o igual que 1. Ya, pero jovencitos, si eso fuera una igualdad, eso lo han visto en algún momento de su vida. Eso se llama la elipse. Acá sería 2 por el x cuadrado que es 2 al cuadrado y el otro que es 9, 3 al cuadrado, acá sería 3. Una elipse vertical se podría decir. Ya. Y pero como es menor o igual que 1, sería todo lo que está acá adentro. Ya. ¿Quién sería el dominio de G? El dominio de G, como es logaritmo, X por Y mayor o igual que 0. Si el X por Y es mayor o igual que 0, tendríamos que ambos son mayores que cero. O ambos son negativos. Ah, 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 ah. Acá me comí algo. Disculpen. So, so, sorry. Acá eso y acá x y negativos ya cómo sería su gráfica si tú te das cuenta acá quiero que ambos sean positivos estamos hablando del primer cuadrante pero no tomamos el borde no consideramos el borde por qué no consideramos el borde Porque el, el eje x es y igual a cero y si y es cero ninguno de los dos cumple y si x eh, si es el eje y es x 0 tampoco cumple cero por algo cero cero menor que cero no entonces en este primer caso que está aquí, no menciona que es el primer cuadrante, que es esta parte. Y el otro no menciona cuando son negativos, es el tercer cuadrante. Entonces, el dominio del, produ del producto de funciones sería la intersección de dominios. Que en un caso simplemente lo puedo escribir así: x por y mayor que 0. Y que x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9. Es menor o igual que uno. ¿Y quién sería la intersección, muchachones? Sería de esta forma. A ver, pintándole rojo. De blanco y rojo. Y el otro sería de esta forma. Bueno, disculpen la. El esto. Ya, pero quiero pintar en el en el primer y tercer cuadrante, ¿no? Entonces sería esta parte. Y ahí estaría, chicos, el dominio de la función. Este sería el dominio del producto. Y ahí está. Muy bien, jóvenes. A ver, eh, a ver, ¿qué tengo por acá? Tengo otro, otro material aquí. Este es, ya, esta parte sí es más complejo. Y hay que entrar a límites. Acá. Y. Uy, es lo mismo. ¿Qué fue? No lo, no lo, ha, no lo ha chancado bien. A buscar el archivo, ¿ya? <laughs> ya. Ok, chicos. Eh, lo dejamos aquí, jóvenes, ¿ya? Profesor, ¿mañana va a continuar con el tema o ya va a avanzar con otros temas? No, seguimos. Hay que seguir con este tema. Hay que hablar de las bolas abiertas y después entramos a límites. Vamos a definir ya Profesor. recién... El sí. tema de bolas tiene que ver con las vecindades para luego hacer límites, ¿verdad? E Exacto. Lo que pasa que una vez en R. Déjenos procesar esto, profesor. En, en, en los reales, las bolas se llaman vecindades. Pero en este caso, como estamos en varias dimensiones, ya eso sería la famosa bola. O sea, un caso particular o un caso particular de una, de una bola abierta es la vecindad que ustedes han estudiado. Y va a haber problemas en límites. ¿Por qué? Porque ustedes analizaban el límite simplemente derecha-izquierda. Acá no puedo ser derecha-izquierda porque estoy en tres dimensiones o en tres dimensiones. Hay distintas formas de, de llegar al punto. Ya le mandé el, el archivo, chicos. Y le mando también el archivo que hemos visto. Sí.